estamos de vuelta y te prometimos hablar sobre el operativo de seguridad que debería haber cuidado quizás de otra forma a la vicepresidenta para que el hecho que ocurrió anoche no llegue a pasar. Por esa razón tenemos aquí en nuestro living a un experto que nos va a hablar un poquito al respecto. Estoy hablando del comisario inspector retirado Raúl Alberto Morán, director de la empresa de seguridad privada El Guardián, que se encarga de la seguridad de 50 empresas, pero obviamente con una vasta experiencia también en operativos de seguridad como el que debería haber sido planificado anoche. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Igualmente. Me imagino que el video de lo que sucedió del atentado contra la vicepresidenta lo ha visto un millón de veces. Sí, lo ha visto. Pero lo vamos a ver de nuevo. ¿Quieres? ¿Cómo no? Para que la gente también... Y compartamos cuáles han sido quizás los errores, si hubo algo que mencionar, algo que cambiar. Vemos el video de lo que pasó y después lo comentamos. Perfecto. ¿Qué puede ver usted ahí? Bueno, el arma llega a rozar su cabeza y luego sigue saludando como si nada. Y eso es lo más impactante de este tema. Que no logro entender cómo un sujeto se aproxima tanto a la señora vicepresidenta. Yo calculo ahí 10, 15 centímetros de distancia. O sea, si el arma se hubiese disparado, es fatal. Entonces, no obstante eso, ella sigue saludando a la gente, sigue firmando libros, autógrafos, e inclusive hay un protector de ella, un seguridad, que se agacha a ver si se cayó algo y no sale en procura de detener al agresor. Los habrá sorprendido porque nosotros lo vemos ahí y son segundos y lo pasamos y siguen siendo segundos. Fue una acción muy rápida también. ¿No? Quizás nadie se esperaba eso hasta que después no vieron que era un arma finalmente. Justamente, usted ha dicho lo justo. Nadie se esperaba, pero ¿por qué? Porque nadie controlaba. Estaban antes. Totalmente relajados. Además, acá me imagino, creen que nunca va a pasar hasta que pasa. Hasta que pasa. Y yo me imagino que gente que estudia, que se entrena para ser custodio, en este caso de una vicepresidenta, está entrenada para lo inesperado. Porque si ella hubiese esperado que la iban a apuntar con un arma, no hubiese salido, me imagino. Por supuesto. Ella tiene una custodia en ese operativo de 30 o 40 personas de la Policía Federal. ¿Cómo se proyecta, cómo se diseña un operativo de esta envergadura, de este calibre? O, por ejemplo, cuando una figura política de esa magnitud sale a la calle a saludar a la gente. La custodia de un presidente o de una vicepresidenta o de un personaje de esta magnitud se debe programar con mucha anticipación y debe cada uno tener una preparación exclusiva. Normalmente todos los custodios son comisarios, son oficiales de la policía y tienen una preparación. Pero ¿qué ha sucedido? Como nunca pasa nada, reitero, se han relajado y ha permitido que suceda esto. Se han confiado y recuerde usted que la confianza es la madre de la inseguridad. Entonces, no existió una inteligencia previa, ¿qué quiere decir esto? No se recabó nunca información en el lugar, que un lugar estático, claro, que desde hace 10, 12 días está aglomerando un sinnúmero de personas, de diversas personas. En el caso de que hablábamos debería, en el corte, si hubiese sido un atentado planificado, la persona quizás hubiese ido más de una vez al lugar para observar, para ver por qué lado acercarse y si se estaba haciendo inteligencia, eso se podría haber detectado. Por supuesto. Es evidente que no se ha trabajado en equipo. La gente operativa que va protegiendo a la persona en el lugar debería haber tenido connivencia con otro grupo del sistema, sí, para detectar cualquier cuestión que se puede estar formalizando alrededor de esta situación.
y más con la situación conflictiva que se está viviendo todos los días, con la grieta, que puede pasar esto, que sacaron la policía de la ciudad, la cambiaron por la Policía Federal. Entonces, todo esto venía progresando de a poco y se llegó a esta conclusión, donde si... No sé qué habrá pasado con el arma. Un arma parece de antigua data. ¿Podemos ver el arma? ¿Usted tiene conocimiento pistola, de armas? Si nos puede decir qué características tiene. ¿Es un arma nueva? ¿Es un arma antigua? Tenemos la foto ahí del arma. ¿Una Versa? Es una Versa, es un arma antigua. Sí. Pero estaba en perfectas condiciones de funcionamiento. No es automática. No es ¿qué automática? Significa no eso? Es, automática es cuando usted... Tira la corredera, porque las balas están en un cargador. Eso que se ve abajo es un cargador. Sí. Tienen alguna X cantidad de proyectiles. Se debe tirar la corredera y ahí se carga. Bien. Para poder disparar. Bien. Cuando se dice que la bala está en cámara. Está en cámara o está en bala en boca, como le decimos normalmente. Bien. Usted aprieta el gatillo y el arma se dispara. Bien. Si no ha hecho ese procedimiento... el arma no va a ser nunca disparada. Entonces, llámese como sea, sicario, improvisador, un demente, como se le quiera llamar al agresor, no actuó profesionalmente como un sicario. No era alguien preparado. No era alguien preparado, justamente porque un sicario que va a matar a una persona directamente es un profesional. Tampoco lo hubiera hecho a esa distancia. Hay muchas formas de operar negativamente, digamos, a través del delito, a una distancia, hoy con las armas sofisticadas que hay. Las películas, ¿no? Francotiradores. Claro. Porque claramente si la bala hubiese sido disparada, igualmente lo agarraban tan fácil. Estaba ahí. Esta persona es un fanático. Algo le pasa, le pasó, habría que estudiar su personalidad. Según lo que se está diciendo, venía sufriendo bullying de hace mucho tiempo, de chico. Algunos amigos lo están comentando a eso. Estaba un poco desquiciado en su vida. Pero bueno, todo eso puede haber producido este tema. Pero bueno, hay que seguir investigando esto. Se requiere una investigación urgente, muy urgente, porque cuando una cosa de esta magnitud no se esclarece en 48, 72 horas, después se torna más difícil poderlo descubrir bien. Raúl, por lo que dice, si hubiese sido un experto y hubiese hecho este trabajo de hacer la corredera hacia atrás para que la bala quede en boca, podría haber salido, digamos, la bala debería haber salido. Sí, porque en el video uno ve que gatilla. Si el arma además funciona bien, hasta ruido se y escucha. Si la bala está en condiciones... Sí o sí tiene y a que esa distancia es mortal, porque se habla es que mortal. A veces al estar tan cerca tampoco agarra la velocidad adecuada una bala, ¿no? Para justamente, una bala un poquito más lejos es más precisa. Pero también a esa distancia, como le denominamos a corta distancia, a quemarropa, es fatal. También es fatal. Raúl... Y más en el lugar donde estaba apuntada, que era prácticamente en su cabeza. Volviendo a ver las imágenes, yo le pregunto, ¿cómo debería haber actuado la custodia? El custodio, me imagino, debe haber tenido en ese momento alrededor de ella varios, no sé, 5, 6. Ve que le dispara, ya está. No actuaron a tiempo, pero deberían haberla reducido, abrazado, bajado, metido al auto, ocultado. ¿Cómo deberían haber actuado? Bien, dos pasos. Primero, estuvieron relajados, no pudieron advertir que estaba un agresor. ¿Por qué? Porque ellos van mirando cómo ella se toca el cabello, van mirando cómo firma y no van cumpliendo con su misión. Como de alguna manera, como es protocolar, de asistente, si se le cae algo, le pasan en el lápiz. A ella no la tienen que mirar, tienen que mirar a su alrededor. Van 20 personas alrededor de ella. Ellos no la tienen que mirar a ellos, tienen que mirar a las demás personas. Entonces... ¿cómo puede ser que un hombre que venga con un arma, mire un 15, 20 segundos, lo tienen que atrapar en el momento? Ahí se procedió mal. Después, el hombre dispara y lo sorprenden algunos concurrentes del lugar, lo atrapan y ahí va. No obstante eso, más allá de que
se lo detuvo. Pero ella siguió normal su actividad. A la pregunta que usted me hace, los custodios inmediatamente la tienen que tirar al suelo, la tienen que introducir en un auto y desaparecer del lugar. O introducirla a su casa. Claro. Pero asegurarla, porque no sabemos si era una persona o si habían dos o tres más en el lugar para poder cumplir la misión que tenían programada. Entonces, falló en la inteligencia, falló en el momento operativo y falló posteriormente en la seguridad de seguirla protegiendo. Todo el operativo entonces falló, todo. Cuando un magistrado o un presidente normalmente le dice a la custodia, no me moleste cuando yo quiera saludar a la gente. Porque muchos hablan sobre la personalidad de Cristina y lo difícil que debe ser cuidarla. Lo hacen salir del protocolo. Yo, jefe de seguridad, no le doy importancia. Yo tengo, señora, discúlpeme, pero yo la tengo que cubrir a usted. Bien. Porque si no la cubro yo a usted y le pasa algo, va a suceder lo que va a suceder ahora, que van a relevar a todo el equipo. Está todo el equipo de seguridad apuntado. Yo, jefe de policía, ministro de gobierno de la nación, tengo que relevar a todo. Porque si la bala hubiese salido, Cristina estaría muerta. Bueno, estaban pensando, dijiste al comienzo del programa que hoy Cristina iba a hablar públicamente. Sí, se hablaba, de hecho, sobre las 4:30 de la tarde salió desde su casa rumbo a la Plaza de Mayo, porque estiman podría llegar a dar un discurso en un acto que se está realizando y que es multitudinario a esta hora, ¿no? Me imagino que deben haber programado las cosas de otra manera, quizás esté hasta con un chaleco antibalas, porque si bien puede haber sido una persona sola, pero esto da idea, ¿no? Y da la idea de lo fácil que es hoy en día acercarse con un arma a un funcionario de esa magnitud. Las cosas malas se propagan más rápido que las cosas buenas. Saliéndome de la parte profesional mía, que es la cuestión de la seguridad, y me aparto a la parte política, no comparto de salir a las calles hoy a continuar con este tema, porque estamos en peligro, estamos en una situación límite. No comparto el feriado de hoy, porque ante la situación que estamos viviendo, encima no trabajemos. Claro. Entonces, seguimos haciendo esta magnitud de gente, ¿con cuál objetivo? No, están politizando un tema gravísimo, institucional. Claro, sumando caos. Entonces no logro entender, y ahí se produce la tan mentada grieta. Se amplía, porque al gorilismo lo acusan, o a los opositores, o se victimizan, y esto va sembrando el odio de ambas partes. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad que se habló tanto sobre la falla en el operativo y nos sorprendió tanto, ¿no?, la facilidad con la que cualquiera se puede acercar a la vicepresidenta con un arma, que queríamos hablar con alguien que sabe mucho al respecto y que tiene mucha trayectoria. ¿Están llegando consultas, Dora? No, quiero leer un mensaje muy particular. Bien, para el señor. Bien. Me dicen que hoy es su cumpleaños. Ah, sí. Bueno. Es su cumpleaños, Raúl. ¡Feliz cumpleaños! Y lo tenemos acá. Nos hubiese dicho, le traíamos una torta. Claro. Bueno, están invitados esta noche. Bueno, muchas gracias. Raúl, muchas gracias. No. Más aún por haberse tomado este tiempito en el día de su cumpleaños para venir a hablarnos sobre esto, que realmente lo necesitábamos. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a la seguridad, nunca hay que relajarse. Porque cuando está muy tranquilo todo, ahí suceden las cosas. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a usted. Un genio. Tomarse el tiempo en el día de su cumpleaños para venir y hablar con nosotros, la verdad le agradecemos un montonazo. Raúl, y como usted nos estaba contando su opinión, nosotros hoy justamente le estamos pidiendo a la gente que nos dé su opinión, su visión sobre cómo están las cosas, que lo haga con respeto, por favor, y que nos diga qué sienten al ver la Argentina como está, al ver las imágenes, ¿no?, de lo que sucedió anoche. ¿Y qué nos dice la gente, Dora? Te cuento. Dice,
La diferencia de pensamientos no nos hace enemigos, ni es una lucha de fanáticos. No perdamos la memoria ni dejemos gestar el odio. Perdón, me costó que gestar el odio, dice Graciela. Después tenemos otro que dice, hola gente, buenas tardes. La verdad que es muy triste lo que está pasando. Por favor, reflexionemos. Soy Gladys. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por ayudarnos a eso, a lo que era nuestro objetivo hoy, calmar un poquito los ánimos, las aguas y hablar, ¿no?, de lo que nos hace falta para hermanarnos a todos. Hemos estado acumulando y acumulando odio, violencia durante tanto tiempo que nos ha llevado a esto, que ojalá tenga vuelta atrás. De eso vamos a estar hablando en el próximo bloque con nuestra amiga Graciela de Cara, ella es socióloga y nos va a ayudar a analizar un poquito cuál es la realidad actual de la Argentina. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Lo liberamos para que vaya y festeje con los suyos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a un breve corte. Te invitamos a que sigas opinando porque acordate, si nos mandás tus datos, nombre y las tres últimas del DNI, vas a estar participando por Cerveza Cumbre. Corte y ya volvemos.